Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos permanecen ocultos. Esto es robo. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho. Es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que trenza mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia si esta no toca tu puerta ni en la noche te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día cuando el imperio identifica a su enemigo. Los dueños de los medios justifican hasta el genocidio, y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos, pero si poderosamente reclamamos algo nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano.